Gracias, presidente. Sí, también no somos ajenos a la realidad, nacional. Nos hubiese gustado otra cosa, nos hubiese gustado que haya un presupuesto real desde Nación, sabiendo cuánto va a haber, cuál es lo esperado, digamos, que haya un proyecto nacional, en primer lugar, para que nosotros de provincia podamos hacer lo mismo y proyectar y analizar, hacer prioridades, bueno, todo lo que se hace todos los años con un presupuesto. Este presupuesto que vamos a ratificar, y hablo en nombre del bloque Vita Conducción, destina, en términos relativos, lo voy a decir porque sabemos que en términos absolutos los números van a ser otros. El presupuesto 2023 fue de algo así de 630 mil millones de pesos. Se calcula, según lo proyectado, que va a haber, obviamente, en términos absolutos, más fondos, pero lo importante son los porcentajes y esto no hay que dejarlo pasar así tan sencillamente. Salta destina cerca de un 33% de su presupuesto en el tema de educación. Casi un 20%, 19 y pico, en todo el sistema de salud pública de la provincia. 14% en seguridad, en infraestructura anda alrededor del 4%, 14% en economía y así. Lo importante de esto es que los salteños y las salteñas deben saber, muchos ya lo saben, pero siempre hay que recordarlo, somos una provincia que depende fundamentalmente de los recursos que nos coparticipa Nación. Estamos hablando de recursos que rondan entre un 65 y un 70%, depende cómo se tome. Nosotros como provincia andamos rentas de la provincia, recauda cerca del 20%. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Va a ser un año muy complicado y vamos a tener que estar permanentemente atentos porque hay que ir a la par con las ejecuciones presupuestarias, seguir viendo. Nosotros representamos a cada uno de los territorios, los 23 departamentos, entonces tenemos que estar atentos porque hay que ser muy eficiente en el uso de los recursos, muy, muy eficiente. Pero desde ya el bloque Vita Conducción va a acompañar el proyecto en general y en particular.